Y el juzgado especializado de sentencia A de San Salvador inició la etapa de alegatos finales en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde son acusadas más de 400 personas. Sí, efectivamente lo que se está advirtiendo en este momento son los alegatos finales por parte de la representación fiscal, que evidentemente ha sido objetada por esta defensa técnica en el sentido de que se ha referido a prueba o a manifestaciones que el testigo clave no es jamás ha hecho en el juicio. En ese sentido, Fiscalía lo que está haciendo es una reproducción del dictamen de acusación fiscal en su alegato final. Y por eso es que el juez ya tiene a disposición esos videos para hacer su valoración conforme a los términos procesales. Y de eso establecer lo que al final nos interesa, que es robustecer la credibilidad del testigo en lo que ha declarado. La Fiscalía hizo una descripción de los videos que han sido incorporados en el proceso y que respaldan las declaraciones del testigo criteriado con clave Noé, entre ellos las reuniones que habrían sostenido supuestos pandilleros con políticos.